A través de su historia, Puerto Rico ha enfrentado momentos difíciles, pero igualmente hemos tenido hombres dispuestos a asumir los retos que impone determinado momento histórico. Nuestros gobernadores progresistas tomaron las riendas de nuestro sistema de gobierno y para ponerlo al servicio del pueblo. Consciente de que Puerto Rico necesitaba un cambio urgente para mejorar su situación económica y social, Luis A. Ferré fundó el Partido Nuevo Progresista. Con el ideal de la estadidad como norte, Ferré fue agente de cambio y su gobierno fue el propulsor de crecimiento económico en la isla, la construcción de vivienda pública, de importantes carreteras como el expreso que lleva hoy su nombre, la justicia salarial y el bono de Navidad para los empleados públicos, la otorgación de títulos de propiedad a los dueños de parcelas y la ley para el derecho al voto a los 18 años. Esto tiene que cambiar y en tu mano está. Vamos por encima, encima con fe, cortando zapatitos por Luis Ferré. Vamos por encima. Se olvidan de esta realidad. 860 mil puertorriqueños viven en casas que no reúnen los requisitos mínimos de vivienda. Uno de cada tres. Esto tiene que cambiar y Ferré lo hará. El progreso de Puerto Rico tiene que ser para todos los puertorriqueños. No es posible ignorar, no es humano cerrar los ojos y no ver cómo viven nuestros hermanos en los arrabales. Allí hay miles de puertorriqueños. En su mayoría son niños, inocentes, libres de toda culpa, víctimas de los que se olvidan del dolor humano. Para mí, los humildes son primero. Hay que rescatarlos de la miseria y así lo haré. Ferré lo hará. Vota por el que sí cumplirá. Ferré significa nueva vida. En tu mano está. Vota por Ferré. Vota por La Palma. We cannot accept as American citizens two kinds of citizens. One that has representation in Congress and the other one that has not. We don't believe that the position of second-rate citizenship which we would maintain if we were to stay as a territory, which we are today, would tend to make the American citizens of Puerto Rico develop to the full extent their capabilities, and would certainly be highly damaging to the sense of dignity of the American citizens of Puerto Rico. I am sure that no American citizen who respects his citizenship can accept that there should be American citizens in bondage to other American citizens. Ferré significa nueva vida. Vota por el que sí cumplirá. En tu mano está. Vota por Ferré. Vota bajo La Palma. Escalamientos, incendios provocados, robos, asaltos en plena calle. En Puerto Rico se comete un delito cada 9 minutos. 3 veces más que hace 10 años. Esto tiene que cambiar y Ferré lo hará. Ya no hay seguridad en nuestras calles. Tenemos que enfrentarnos a esta dura realidad. Esto tiene que cambiar y lo vamos a cambiar. Tenemos que darle respaldo pleno a nuestra policía para que pueda cumplir mejor con su deber de darnos protección y garantizar el orden público. Nuestras familias, nuestros hogares tienen que estar seguros y protegidos. Nuestra sociedad tiene que vivir tranquila y confiada.
Así lo prometo y así lo haré. Ferré lo hará. Ferré significa nueva vida. Vota por el que sí cumplirá. En tu mano está. Vota por Ferré. Vota bajo la palma. Según me dicen mis padres, fue que yo nací, porque yo realmente no lo puedo recordar, puesto que de aquí me mudé cuando tenía creo que 3 años. Pero aquí nací en el 1904 y recuerdo, me dice mi padre que por aquí enfrente pasaba el tranvía y que justamente se mudó de aquí para otra casa en otro sitio por temor a que el tranvía nos pudiera pisar. Y ahora vamos camino de las escuelas a las cuales yo asistí mientras fui niño aquí en la ciudad de Ponce. Son la escuela McKinley, la escuela Grammar y la escuela y la high school que se llama, por supuesto, todavía sigue siendo la high school de Ponce. En este sitio fue que realmente yo me eduqué aquí en Ponce desde el 5º grado hasta la high school. Y la fundición, en donde yo empecé a trabajar en el año 1925, y aquí trabajé toda mi vida, hasta que fui electo gobernador de Puerto Rico en el año 68. O sea que estuve aquí trabajando cerca de 40 años. Como ustedes verán, este es el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. En este lugar he servido yo oficialmente, en capacidad oficial, 2 veces al pueblo de Puerto Rico. Por primera vez serví aquí durante la constituyente, cuando fui miembro de la misma y aquí ayudé a redactar nuestra constitución. Por cierto, durante los debates de la constitución, aquí fue que yo propuse la enmienda para que se quitara la palabra asociación del preámbulo de la constitución y se sustituyera con la palabra unión, de manera que quedara consignado en la Constitución que el propósito de Puerto Rico es la unión permanente con Estados Unidos. Más tarde serví aquí como representante a la Cámara y líder de la minoría durante 4 años, del año 52 al año 56. Durante ese periodo introduje proyectos de ley que no fueron aprobados, como el de bono de Navidad. También introduje por vez primera proyectos de ley para venta de parcelas a los parceleros y para ventas de las parcelas de la PRA, que más tarde logré que se pudieran convertir en ley. Esta es la fortaleza que ha sido la residencia de todos los gobernadores de Puerto Rico durante más de 400 años. Fue empezada su construcción allá en el año 1533, y desde entonces ha estado continuamente habitada y ha sido el centro de la actividad gubernamental de nuestra isla. Aquí he venido yo viviendo durante 3 años y medio, tratando de cumplir con mi mandato de gobernar a Puerto Rico lo mejor que he podido, dándole todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi inteligencia y sobre todo, toda mi devoción a la obra de gobierno. Son grandes los problemas que tiene Puerto Rico, porque su crecimiento extraordinario complica cada vez más los problemas, pero Puerto Rico tiene la suerte de tener un grupo magnífico de servidores públicos que se dedican con gran devoción y con gran espíritu patriótico a resolver sus problemas. Y desde aquí yo tengo la satisfacción de estar continuamente en contacto con estos hombres y mujeres que han dedicado todo este tiempo, mientras yo he sido gobernador, a resolver estos problemas y ayudar a los puertorriqueños a vivir mejor. Espero continuar aquí por algunos años más, dirigiendo los destinos de mi pueblo y dedicándole todo mi esfuerzo, toda mi devoción a buscar la paz y el progreso. El progreso material y además el progreso espiritual. El progreso que lo haga sentir feliz. Sé que hay muchos conflictos y que hay muchos intereses, pero en el fondo todo puertorriqueño tiene una bondad innata que yo sé que a la larga habrá de triunfar y que Puerto Rico tendrá una democracia verdadera en la cual todos los hombres y mujeres gozarán de la vida de felicidad a que todos tenemos derecho a aspirar. Ese es mi propósito y ese es mi deseo. Paz y amor para Puerto Rico.